Nosotros nos sumamos a los que están emitiendo los referentes nacionales y provinciales en este sentido. Claramente creemos que a 30 días de un cierre de lista, a 3 meses de un proceso electoral, tirar este tema es verdaderamente inconcebible. Nosotros sí defendemos la política minera, creemos que la política minera tiene que trascender a la política, razón por la cual invitamos a que este proyecto, el gobierno, lo trate después del 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre nos podemos sentar a generar políticas de Estado. Ahora, como te decía, a 30 días de un cierre de lista, verdaderamente no nos vamos a prestar a ese juego. Quien hizo declaraciones recientes fue el diputado Marcioli, quien no descartó, la integración de la oposición al directorio. ¿Cómo lo toma? Lo tomo como será responsabilidad de quien tiene ese análisis. El análisis que tenemos desde el bloque PRO y desde el partido claramente es que no nos vamos a prender al juego del gobierno. Creemos, como te digo, en la política de Estado minera, pero esa política tiene que ser tratada con seriedad, con consenso, con responsabilidad y no incorporando la política de por medio. ¿Cree que el oficialismo lo que busca es usar a la oposición justamente con esta presentación? Claramente. Claramente, no tengo duda de eso y creo que tenemos que ser lo verdaderamente responsables para no prendernos a ese juego. Te vuelvo a repetir, defiendo la política de Estado minera, creo que nosotros tenemos que fijar una política minera a 20 años, pero no prestarnos al juego del oficialismo provincial con este proyecto, ¿no? ¿Esta discusión cuándo se debe dar entonces? Después del 10 de diciembre, claramente. Diputado, ¿cómo está la situación dentro del ámbito del PRO, teniendo en cuenta que hay dos precandidatos a nivel nacional con buena intención de voto, como son Larreta y Burlich? Muy bien, claramente hay sectores del PRO que se encuentran identificados con Patricia, hay sectores del PRO que se encuentran identificados con Horacio. Estamos trabajando claramente desde la libertad y respetuosos del pensamiento de cada uno de los afiliados. ¿Particular usted va a evaluar algún tipo de precandidatura de cara a las próximas elecciones? No, lo hemos dejado claro recién en esta conferencia de prensa. Vamos a trabajar de manera conjunta, poniendo no las candidaturas por delante, sino el trabajo en equipo y responsablemente.